good afternoon. first time in the world we have seen some unprecedented changes which is taking place not around just the cities but around the entire nations including the urban regions and for some of these changes we implemented policies we applied some good theories to manage the growth manage the urbanization but there are numerous things which we are now finding that we don't have proven methodology to address the challenging issues of Rapid urbanization in human history—it's the first time we are seeing the more people are migrating, living, and facing the challenges of the city on a daily basis. Two thousand eight, seven and eight gave us that cutoff point where more people are now living in cities than in rural areas. The challenge becomes very unique for two reasons. One, if we apply the methodology, what we have been doing for centuries to address the challenges of the cities, it is going to take us another hundred years or more to define and build cities which can cater. For today's population needs. And that challenge, in fact, makes us or rather forces us to think about cities in a very lateral way, which we define rethinking cities as sustainable cities. Welcome to this session. And in the sustainable cities session today, we have practitioners we have people who has to bear the huge responsibilities of defining the sustainable cities or the cities of the future as elected members of the cities we have people who have to not only take the instructions from the elected members and the practitioners but they have to deliver as an administrators of the city these policies, these planning issues on a daily basis. Our first speaker, Mr. Roy Kitty, has a very interesting journey where he started as an architect, understanding what the built environment can do in cities, and then he moved into urban regeneration planning that how architecture can be connected in urban renewal urban regeneration then he took an entirely different turn and moving from europe he decided to test some of his own ideas in doing slum upgrading in kenya of course when he started doing some of this work he has to start thinking bigger picture so he moved from project to something at a global level and joined UN Habitat, where Mr. Keaty is now focusing primarily on urbanization, but focused the urbanization on sustainable debate, on sustainable development debate. Mr. Keaty would explain it to us, that why this dialogue, the sustainable urban development dialogue is very interesting at this point of time for us. Moving forward, and we'll give an opportunity to all our members to speak further if they want to explain a little bit more about themselves. Is Honourable Daniel Ortiz, the Honourable Mayor of Mortolis? And <laughs> I haven't got it right it to try to my apologies. <laughs> and one of the big challenges as an elected member in today's world is the leadership, but leadership which is backed by a very strong vision. People in our cities are also very informed, they want to measure things from the leadership. They want to see some practical results for the cities and they want to give it back to you by way of either complimenting you or rejecting you altogether if you have not performed. So, being a leader of the city is a very important phase at this point of time in the history of the cities. Mr. Ortiz. Of course, he's a young politician. When we look at the life cycle of politicians, and historically, what we see, the politician is a young politician who's coming from a very strong entrepreneurial background, where he really believes that if we want to improve the economic corridors in any cities, we have to start thinking laterally we have to start focusing on the economic proposition which is not driven by total or single corridor of creating industries or creating xyz projects in the cities but involving people It's about people who bring the prosperity to the cities and mr ortiz would talk about it how he is implementing that vision in his city where his mantra or his leadership mantra is citizen focus is the best way to move forward and bring the economic prosperity to the city. As we go further, we look at some of the challenges. What happens if the when the politicians pass the entrusting visionary files to the administrators? Our next speaker, Ms. Himana Nunez. Is an administrator in the municipality of Vit Vitakura, and she comes from a very strong background of finance, which all of you and all of us we know is one of the most important challenges in any city. In doing so, we are going to hear from Ms. Himena her experience and she's been working with the council in the public administration for last 32 years, which of course brings not only the 32 years of experience as an administrator, but she is also an academic. so she applies a number of academic policies or researches and put it in the city's strategic planning to see how we can make the strategic planning in today's world. Which is more proactive in terms of involving people and making it strategic in terms of which could be applied and proven to the city in a short period of time. And we will hear about the strategic planning of the Vitakura, which gives us what is the vision of Vitakura by 2040. So, if I could kindly ask to start this journey. By mr. katie, and let's see why this sustainable, uh, uh, sustainable development debate is important for us in this dialogue. thank you very much. Okay. sunil. thank you. good afternoon, everybody. Uh, there's no need of, of a long introduction. Uh, sunil uh, did it already. just to say that it's a pleasure for me to be here with uh, in the same panel uh, with, uh, with two to uh, one mayor and one uh, one representative of the public and uh, administration of the of the local authorities. Then, just to say that uh, I, I'm working for UN Habitat, uh, and uh, I don't see my presentation here. Play. Play. Give up, Just play? It's there. Yeah, my presentation for today is, uh, is called uh, The City of the 21st Century An Urban Perspective to the Sustainable Development Debate. So, the city of the 21st century is, uh, is probably an old fashioned language, but this, uh, especially in a venue like this, where we are talking about innovation, about, uh, about uh, technology, but Gives uh, a little bit the idea of uh, also returning to the basic when we think about our cities. The key message that I would like to leave here uh, during this presentation is, uh, is very simple. As UN Habitat, we think that no sustainable development can be achieved unless uh, a strong focus on urbanization is placed. And then, in the second part of my presentation, I will just give uh, some highlights on the model of city that, uh, that uh, at UN Habitat we are, uh, we are thinking and we are advocating for. So, UN Habitat, as I said, is the United Nations Agency for Human Settlements and has the mandate to promote uh, socially and environmentally sustainable cities and towns. At the moment, the UN Habitat is invo directly involved in uh, two main processes at the global level. So, one is the post 2015 development agenda uh, debate, and the other one is the preparation of the uh, third United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development that will take place in 2016 and uh, will uh, review and uh, reinvigorate the, uh, the global urban agenda. So another, uh, another interesting point is that this, uh, uh, this third conference, United Nations Conference, will be the first to operationalize uh, the decisions and the, the, the discussion that uh, that took place uh, in, uh, in the post 2015 debate. So in this slide, you can see, I wanted to show this slide, this slide because I wanted to, to highlight that there has been, in the past, a scarce recognition of the role of urbanization. You can see on your right the excursus uh, of the global, uh, the, the global um, debate on sustainable development, and on the, on the left side, you see how it has developed the global urban agenda. So with Habitat One, uh, the first conference. Uh, we started to talk about cities in 1976. In '96, uh, the, the um, urban agenda was established. In uh, after five years, the what was uh, United Nations um, Office for Human Settlements became UN Habitat, the program that we know today. And uh, then the uh, the other phase that we are the other phase that we are uh, going to, to see in the next years. so when we, when we look at the, the mdgs, uh, the rio summit in 92, and uh, since the first, uh, the, first, uh, the, f the first occasion when uh, the sustainable development concept uh, was, uh, was first used, we didn't see, if you go into the documents, you didn't see covered, uh, actually, the, the urbanization as, uh, as uh, a main concept in the sustainable uh, development. now, from 2012, uh, with the rio plus uh, 20, renovating the commitment for sustainable development, we are hoping that uh, the things have changed. and uh, now, sustainable, sustainable urban development starts to take Space uh, in the, in the discussion yeah basically is beyond any doubt that there is an urban factor, and uh, the magnitude of, of the phenomenon is uh, in front of us. this is a kind of mantra when I when I go through these, uh, these figures uh, uh, I mean we have been talking about that uh, in the, in the last uh, at least six seven years and you will be hearing. Figures, uh, today, in in this, this uh, to se vidi tudi v drugih prostorih tega kongresa. Torej več kot petdeset odstotkov ljudi danes živi v mestih, sedemdeset odstotkov pa bo živelo v mestih leta 2050. To je implicitna težava, povezana z zaposlovanjem, ki ga bodo morali zagotoviti prebivalcem mest, hrano, prevoz, vodo in sanitarijo itd. So it's clear that the city is the main game field when we talk about sustainable development. So the cities they occupy only 0.5% of the land but they are responsible for 70% of the GDP. But at the same time cities are often built on the most fertile land. 90% of the cities are in coastlines so uh, vulnerable to to climate change, then uh, cities uh, consume over uh, more than 80% of their global energy and they contribute to 70% of the green gas emission. these are all data that, uh, that uh, speaks loud, loudly about the challenge. then uh, more recently, we can see we have experienced uh, a growing demand for more equality and inclusion in uh, during the, the arrest and the demonstrations uh, taking place in many cities. So, this just to summarize, this can be summarized with the words that were used by the high level panel uh, working uh, for the post 2015 development agenda, which defined as the cities where the battle for sustainable development will be won or lost. So, this, this already tells us. Uh, that something is changing. at least uh, we have identified the cities as the place where this, uh, this battle has to be, has to be fought. Then, but there is uh, the other side of the coin, which is uh, the opportunities that the city in the history, the, in the human history, have always uh, brought. and uh, also this was recognized at the rio plus 20, the outcomes document, uh, uh, talk about uh, the recognition that uh, if the cities are well planned and developed, uh, they can prom promote so uh, economically, socially, and environmentally sustainable cities. So, this, this has been a big achievement, and we want to build on, on that to, to, for, for, uh, for improving the, the position of the urbanization in the global political and media agenda. Then, what is the proposal from UN Habitat? So, UN Habitat in, in recent times has, uh, has come out with a new focus on the prosperity of cities. So, we are thinking about the prosperity of cities not limited to the, the productivity and to the economic dimension, but also extended to the quality of life, the infrastructures, the equity, and the environmental sustainability and here i put two major publications that uh, uh, in a way they summarize uh, this, uh, this vision of the city and the practical tools that we put at the disposal of the mayors of the local authorities national governments to uh, take action there is uh, an element in this, uh, uh, in this uh, vision of uh, prosperity of cities that is the city prosperity index. so basically, as we know, the way we measure the prosperity is actually what uh, influenced so much the discussion. and uh, a clear example is the gdp. we all know that measuring the, the prosperity of the countries through the gdp, this has uh, influenced our interventions, our policies. And with this Cities Prosperity Index, we want to, uh, to have the same, uh, the same influential role. What we want is, we would like to do all together with the, with the partners, with all stakeholders in cities and uh, in national governments, is to try to overcome the prevailing city model. So, the way our cities have been planned. In the, in the past uh, and in many cases yeah, at the present i was in the plenary just uh, half an hour ago and uh, uh, it was nice to hear uh, the, an indian speaker talking about uh, the damages that the idea of, uh, of cities the, the american style of cities uh, the, way, the way it has impacted on the, the planning of uh, many cities around the world so basically, just to, to resume, to summarize, this city model, this model was based on a high level of zoning, very low uh, and unbalanced density. Then the high use of uh, green as a decorated uh, tool, but just as a decorated tool. Then the super highway as the, the backbone of the city. So, in, in few words, just to say that this was a model that was based on the mobility based on cars. and, uh, and found the justification uh, also in the low price of the fuel uh, that for so many years uh, has, has been boosting this, uh, this approach. I would, like to, I would like to show you this, uh, this uh, slide, which actually show, for instance, when we talk about the density, about compact cities, the way, the way using different uh, densities, uh, how would be uh, the land cover, the urban land cover, uh, uh, taking into consideration the uh, total urban population, the total population of the world? You can see if we keep uh, the, the Paris uh, density, that would be the size. And if we keep uh, the Houston, which is the the, the, the last dense uh, city in the world, look at what uh, would happen. So when we are talking about the 0 0.5 uh, percent, um, percent of land cover, this is what can happen if we change the density. We were talking about this model, the prevailing model of the last. Uh, uh, more than 60 years so this uh, provoked uh, segregation of space urban sprawl high demand of mobility and then the loss of the, the economy of scale and agglomeration because you can understand that when you have a, a higher density even this uh, this uh, economy of scale can be can be enhanced no these are Instead, the, the elements that uh, we propose for transitioning to a new model of city. So, we are talking about uh, a model that is, in this case, is characterized by mixed compatible uses, compact uh, partners, uh, and optimum density. We have, we, have, uh, we have seen what happened. Prioritizing public transport, uh, link land use to transport planning. And then anticipate the land needs. So in many cases, in Europe, this is not necessary, but uh, the growth that we have seen in the, in the first slides uh, that is happening in developing countries really urge for us uh, uh, to, to take care of that. Then why a new model is needed? The inexpensive energy. Uh, the, the cost of fuel has, has grown up. Then uh, environmental climate change concerns. This is another, another major element that uh, suggests us to take action. Then the, needs, the need to reduce inequalities and marginalization, and then to, to have a stop to this uh, urban sprawl. Then Enabling vectors that we have identified, that are part of uh, our uh, strategy and, in, and the actions, and that you can see also in, our, in, in, the, in the compilation of our uh, model projects. National urban policies, these are the main enabling vectors. So these to ensure that there is a coordinated uh, approach not uh, that coordinates the various sectoral policies and is aligned with the development, uh, uh, the development of the country. the strategy for development of the country and then the legal and institutional and governance framework. so these are aspects where we, we need absolutely to work if we want to enable our actions to be effective and i would like to conclude my, my presentation inviting all of you to the next uh, world urban forum that will take place in medellin colombia and uh, will be, we, and the topic of this uh, forum will be urban equity in development cities for life so the emphasis will be given to the uh, uh, equity and this uh, is expected to influence and to feed uh, the post-2015 development agenda process yeah that's it that's thank it you. <laughs> thank, you. thank you mr. katie i think if one slide summarizes why we need rethinking about cities was the slide where we saw the, what urban pattern can do if we're comparing houston and if we start designing houston all over the place, the disaster, and i think four planets, four extra planets, we need to design or cater the needs of right. the cities by 2050. may i kindly invite honorable mayor of mostol city to come and present his findings or Muy buenas tardes, un saludo muy especial a mis compañeros de, de mesa o de, de estrado. Agradecimientos también a la organización por, por haber dado la oportunidad a Móstoles de, de estar hoy aquí, fundamentalmente porque venimos a aprender, venimos también a poner en valor o poner encima de la mesa cuestiones que estamos haciendo en nuestra ciudad, pero sobre todo venimos con una actitud eh, eh, positiva, fundamentalmente para aprender. Creemos que como ciudad nos queda mucho por recorrer, pero es verdad que hemos tenido y tenemos la actitud de empezar a caminar. Sobre todo con algo que ha comentado la persona, el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra. Tenemos muchísimos retos de futuro, las ciudades tienen enormes retos de adaptación y de asumir. Eh, las necesidades de los ciudadanos debemos de asumir que el mundo ha cambiado que el mundo está cambiando y sobre todo que las necesidades de los ciudadanos también están cambiando y por eso eso de repensar la ciudad hoy si cabe tiene más importancia Creo que además aquí hoy hay muchísimo talento, en estas jornadas que se realizan en Barcelona hay muchísimo talento y creo que es importante que a nosotros hoy se nos pegue algo y podamos volver a casa con ideas y con proyectos de futuro. Estamos repensando en nuestra ciudad, en Móstoles, el modo de hacer, fundamentalmente el modo de gobernar. Creemos que Móstoles además tiene mucho que aportar, sobre todo tiene un enorme potencial. Y creemos que Móstoles puede ser denominada, o podemos denominarla como una ciudad ecointeligente. Móstoles es una ciudad al sur de Madrid de más de 200.000 habitantes. Una ciudad que hace 40 años era una pequeña población de 5.000 habitantes, que luego en dos, tres décadas pasó a ser una ciudad dormitorio y que hoy lucha por ser una ciudad dinámica, una ciudad innovadora y una ciudad que genere empleo y riqueza. Pero además es una ciudad que ha apostado por el medio ambiente y es una ciudad que además tenemos más de 5 millones de metros cuadrados de espacios verdes, algo así como 24 metros cuadrados por ciudadano. Tenemos infinidad de parques y espacios urbanos que cuidan la biodiversidad que generan espacios de convivencia como el Parque Natural del Soto, la Parque Liana Móstoles Sur, con muchas hectáreas dedicadas a, al disfrute de sus vecinos y de sus ciudadanos. Es una ciudad, por tanto, comprometida con su entorno de más de 13 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable protegido, de los cuales 6 millones y medio de metros cuadrados pertenecen al Parque Regional de Guadarrama. Como dato curioso, que muchas veces es importante comparar para dar importancia a los datos propios, Móstoles tiene 450 árboles por cada 1.000 habitantes. Si lo comparamos con la propia Barcelona, que está en 220, Berlín 40, Madrid 20, pues creo que da un dato anecdótico, pero desde luego importante, de ese compromiso con el entorno. Creemos que fundamentalmente la acción de repensar el modo de hacer en la ciudad y sobre todo de los grandes retos que tenemos es apostar por la innovación. Estamos generando un ecosistema de emprendimiento e innovación en nuestra ciudad y estamos apostando por ser una ciudad sostenible en su triple vertiente, en la económica, en la medioambiental y en la social, fundamentalmente apoyándonos en las nuevas tecnologías como un medio y desde luego no como un fin. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo último? Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Y cómo lo hacemos? Fundamentalmente pretendiendo introducir en la estrategia y sobre todo en el centro de nuestra estrategia al ciudadano. ¿Cuáles son esos proyectos que entendemos que participan o que hacen de Móstoles una ciudad ecointeligente? Pues estamos muy ilusionados con un proyecto que lo hemos denominado la Red Verde. Es mucho más que un anillo, es un espacio de parques, paseos, circuitos de running, jardines, huertos urbanos, zonas estanciales y rutas. Pretenden conectar dos anillos interconectados por una vía verde, no sé si se ve, por una vía verde, con, radio, con sendas radiales de unión y fundamentalmente con vías de enlaces supramunicipales. que aglutinará más de 5,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes y que hará un total de 56 kilómetros, algo más de 56 kilómetros lineales de lo que actualmente ya contamos con más de 13 kilómetros lineales. Eso dará como dato concreto desde cada portal de nuestras ciudades desde cada portal de, de las viviendas, habrá un espacio verde a menos de 50 metros y un jardín de 500 metros cuadrados a menos de 100 metros cuadrados. De 100 metros. Otro proyecto interesante que queremos también compartir con todos ustedes es el Móstoles District Heating, la red de calor centralizada por biomasa, afecta a cerca de 6.000 viviendas que reducen en 18.000 toneladas menos el CO2 al año y que va a producir un ahorro de un 25% a los ciudadanos en sus gastos, en este caso de agua caliente y de calefacción. Convierte este proyecto, se convierte en la mayor red de calor por biomasa en España actualmente. Que además produce ahorro municipal a todas las instalaciones y edificios de la ciudad, de la zona afectada, igual que al ciudadano, que está generando empleo especializado y que significa y que identifica perfectamente otro gran elemento, que es la relación público-privada y, por tanto, la iniciativa privada. Ha sido reconocido actualmente por el Premio Bioenergía de Oro y el Premio Clima 2012 del Ministerio del Gobierno de España. Otro plan también importante, proyecto que entendemos necesario, es el plan de eficiencia energética, que va a suponer y que está suponiendo ya un 58% de ahorro de consumos energéticos, un 20% menos de facturación, 4 millones de euros de inversión y una disminución de hasta el 20% de emisiones de CO2. Actualmente estamos produciendo mejoras en la gestión tanto del alumbrado público y de edificios municipales. Hemos incluido una plataforma de gestión Smart City, Big Brain y control de calidad y creemos fundamental que el ciudadano y en este caso las personas puedan ver exactamente esto de las Smart Cities en qué consiste y nunca mejor que la gestión que está haciendo el ayuntamiento con las empresas de servicios energéticos permita que también existan auditorías de eficiencia a nuestros vecinos, a las comunidades de propietarios y a empresarios, algo que creo que es importante señalar. Estamos apostando por la conectividad. Recientemente hemos firmado un acuerdo con Jaxtel para la implantación de fibra óptica en el hogar a 51.000 viviendas en 2014. Eso nos va a dar una, un dato de cerca del 70% de penetración de fibra óptica en todos los hogares de nuestra ciudad. Actualmente no llegamos al 12%. Estamos apostando por los caminos escolares, itinerarios peatonales, ciclocalles, transportes con wifi y un plan de implantación del vehículo eléctrico. Algo que nos parece muy oportuno y que desde luego refleja perfectamente lo que dice nuestra marca, Móstoles el acento en las personas, Creemos que el talento individual y colectivo de nuestra ciudad debe ser puesto en valor. Por eso hemos puesto en marcha una plataforma de innovación social, la red social de innovación abierta, en que los ciudadanos pueden presentar proyectos, emprendedores pueden plantear soluciones a, a, a cuestiones del día a día, de servicios, de iniciativas. Y en eso queda en esa red social de innovación abierta que persigue fundamentalmente una comunicación bidireccional con el ciudadano y, sobre todo, lo más importante, una implicación del ciudadano. Creemos que es importante que las ciudades del presente y desde el futuro sean capaces de identificar el talento, de retenerlo y, sobre todo, de atraer el talento. Algo parecido que posiblemente parece que no viene a cuento, pero yo les explicaré por qué hemos introducido este proyecto, que queremos compartirlo con ustedes. Es una plataforma que pretende fomentar el comercio local, mostrar ese Smart Shopping, pero fundamentalmente algo que tiene que ver con la sostenibilidad de las economías domésticas, que también son importantes, evidentemente. Y en este caso, el Ayuntamiento, a través de una colaboración público-privada con unos emprendedores, ha diseñado una plataforma que va a permitir aglutinar todas las ofertas actualmente en el mercado y en la red, en un único portal, en este caso en Móstoles Smart Shopping. Por tanto, no solo tienen cabida los locales, los comerciantes o eh, los comercios, emprendedores locales, sino que vamos a introducir el resto de ofertas que están en la red. Esto que son los clubes VIPs, que más o menos todo el mundo conocemos y que siempre pues a, a través de turismo, de colonias, de, de cuestiones de alguna manera que no son artículos de primera necesidad, nos parece muy innovador el hecho de que eh, introduzcamos elementos de primera necesidad que va a permitir, el resumen del resumen, ahorrar a las familias de nuestra ciudad si se introducen en esta red, en esta plataforma. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos poniendo en marcha esta ciudad ecointeligente? Pues algo que parece muy obvio y el sentido común te dice que debe de tener una planificación, posiblemente las administraciones públicas no existe tanto. Por tanto, eh, tenemos una planificación, tenemos una hoja de ruta, hay un plan estratégico de ciudad, un plan estratégico en el que participaron más de 20.000 vecinos en el desarrollo. Y en la implementación del plan estratégico. Tenemos un plan de gobierno que es transparente, y que es responsable y, sobre todo, que la página web del ayuntamiento y que periódicamente los vecinos pueden consultar el cumplimiento de ese plan de gobierno, plan general de ordenación urbana, plan de movilidad urbana sostenible. Todo esto podría ser papel mojado si no existiera lo que creo, en mi opinión, que es lo más importante, que es. Una gestión por indicadores y una autoevaluación de las políticas públicas. Posiblemente, y hay que hacer autocrítica, en estos últimos años, si en las administraciones públicas hubiéramos sabido gestionar con indicadores o evaluar el cumplimiento de los objetivos y de lo que nos habíamos emprendido en hacer, pues muchas de las cosas que hoy eh, nos echamos las manos a la cabeza de hacer, haber hecho infraestructuras, haber prohibido servicios, etcétera que no son necesarios, que no son eficientes, pues creo que es importante implementar. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con un cuadro de mandos, un cuadro de mandos que nos permite controlar el cumplimiento del plan de gobierno y el plan estratégico a través de una aplicación informática. Hemos puesto un pantallazo en el que cada indicador, cada iniciativa, cada línea estratégica está definida con su representante, con sus eh, re, responsables, con los plazos de cumplimiento y, en definitiva, con los indicadores que evalúan el cumplimiento o no de toda la estrategia de ciudad. Muy importante hoy también tejer redes colaborativas y, fundamentalmente, coordinarse. Eh, estamos eh, uniéndonos a redes de ciudades la presidencia junto con el ayuntamiento de Baracaldo de la Red Impulso, Cibinet, Red de Ciudades que Caminan, Red de Ciudades Accesibles, la RECI y también los programas europeos eh, similar, por ejemplo, a Cues, que son relativos a la movilidad urbana. Objetivo fundamental, convertirnos en un CityLab, Convenios en marcos, Smart City. Estamos produciendo convenios de colaboración con patronales, con asociaciones empresariales, con empresas de servicios que vienen a ofrecernos experiencias pilotos en nuestra ciudad. La colaboración pública privada hoy más que nunca es absolutamente necesaria y algo que creo que debemos de seguir fomentando y muchas administraciones debemos de aprender a hacerlo. La compra pública innovadora. Los ayuntamientos, como las administraciones, hemos dejado ya de tener recursos eh, en fin, infinitos, aunque nunca han sido infinitos, y creo que hoy más que nunca las administraciones tienen que plantearse que pueden comprar innovación, que pueden fomentar la innovación y que, sobre todo, de esa compra y de ese fomento de la innovación también pueden eh, beneficiarse como socios estratégicos o como partner de esa innovación. Eso que parece que es ciencia ficción hoy en muchas administraciones públicas legalmente se puede hacer y desde luego hay ciudades que ya estamos comenzando a hacerlo porque nos parece muy interesante y sobre todo necesario. ¿Y quién nos acompaña en este proyecto? Pues fundamentalmente empresas que están alineadas y organismos que están alineados con la estrategia de ciudad. Hace unos meses conformamos el foro Móstoles Innova, que aglutina más de 50, ciudades, 50 empresas innovadoras de nuestra ciudad, algunas de ellas conocidas por, en fin, por, por todo el mundo, Repsol, en Móstoles está el centro de I ⁇ de Repsol, el centro de I ⁇ de Thyssenkrupp el Centro de I.D. de General Electric, de Uponol, de Grupo Yedó. En definitiva, estamos planteando una estrategia de colaboración, de tejer redes y sobre todo de alinear estrategias y discursos con relación a las personas y a los miembros que tenemos en nuestra ciudad. También lo hacemos con las instituciones que están afincadas también en nuestra ciudad, como el Instituto INDEA Energía, que actualmente tiene más de 50 científicos relacionados con las energías renovables y que están en nuestra ciudad, la Universidad Rey Juan Carlos, el Centro Ciemat, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y, en definitiva, organismos que, se, que nos sirven a posicionar la ciudad y, sobre todo, a, a alinearnos en esa estrategia. Como conclusiones y sobre todo con, con la perspectiva puesta en quedar con conceptos generales, es importante desde las Administraciones, y Móstoles está trabajando en ello, inspirar confianza, por tanto generar muchísima transparencia y dar, eh, dar cuenta a los ciudadanos de lo que estamos haciendo, y nuestra página web es un ejemplo de ello. Comunicación bidireccional, implicando también a los ciudadanos. Coordinación, es importante el liderazgo político, el liderazgo institucional, tener una estrategia, tener un relato y sobre todo una hoja de ruta y lo más importante también que creo que, sí, que, que debemos de destacar es eh, producir la colaboración, colaboración público-privada y también de la propia sociedad implicando a los ciudadanos. Quería concluir con esta, con esta, con esta diapositiva. Móstoles, el acento en las personas, miramos al futuro con optimismo. Y quiero dejar aquí eh, una reflexión porque creo que, que es importante señalarlo. Este Congreso es sumamente importante. Todas las ciudades, todas las empresas, todas las instituciones estamos eh, ávidos de hablar de Smart Cities, de ciudades inteligentes, pero al final se nos olvida que nuestro discurso está en atender al ciudadano en muchas ocasiones. Solo voy a plantear dos anécdotas eh, que me han sucedido hoy y que yo he hecho hoy la prueba para eh, afianzar y reforzar, reforzar más esta reflexión. Eh, cuando he llegado al aeropuerto he cogido un taxi para dirigirme aquí y el taxista le he preguntado, eh, bueno, voy aquí al Congreso de las Smart Cities y, y de Ciudades Inteligentes y me dice, ah, eso que es algo de robot y de domótica, ¿no? Bueno, pues eso es, significa ni más ni menos que todos, desde luego los responsables políticos y posiblemente quienes nos movemos en esto, posiblemente debemos hacer un esfuerzo de pedagogía, de saber explicar al ciudadano que lo que hoy se está haciendo aquí, lo que hoy se está haciendo en estos días, se está haciendo es preocuparnos por la calidad de vida de los ciudadanos. Y por eso a nosotros nos parece que repensando la ciudad y repensando la estrategia del modo de hacer a futuro de nuestra ciudad, es importante poner el acento en las personas. Así que creo que con esto eh, he podido dar cuenta de nuestra estrategia como ciudad del presente y del futuro. Muchísimas gracias. Thank you, Mayor Ortiz. that was really nice to hear some of your thoughts and of course the example you quoted. let's move. what happens when the politicians put these visionary things to the administrators? and let's hear some of the strategic planning and how you're going to present your 2040 vision for the municipality of pitakura. so over to you, imano. Buenas eh, tardes. Primero que nada quisiera también agradecer a los organizadores de este congreso. Aquí estamos todos aprendiendo y también traerles el saludo de mi alcalde, que como ustedes saben nuestro país Chile estaba en elecciones este fin de semana, así que él no pudo estar aquí queriendo estarlo, así que estamos representándolo junto al primer concejal de la comuna el señor Rodolfo Terrazas. Yo les voy a hablar de Vitacura. Que es una pequeña comuna en la capital de Chile. Algunas cifras de contexto: eh, nuestro país tiene 17 millones de habitantes, son más mujeres que hombres, por si acaso. El INB per, per cápita es 14 mil dólares, eh, en comparación al, para compararlo con, con España, que son de 30 mil dólares. Así es que aunque en la región podemos parecer que estamos bastante bien, todavía tenemos un largo camino que recorrer para poder lograr igualdad y superar, superar la pobreza. Vitacura tiene 79.000 habitantes y un presupuesto anual de 140 millones de dólares para este año. Eso significa que tenemos para gastar por habitante algo así como 1.700 dólares al año. Quisiera también decirles como contexto que nuestro país, al revés que España, es muy centralizado. Esa es una herencia de la colonia de los españoles que nos legaron. Y es un país que está eh, políticamente centrado en la figura del presidente. Tenemos 15 regiones, 54 provincias y 345 municipios. 52 en la región metropolitana. Eso significa que además de centralizado está concentrado. De los 17 millones de habitantes, un poco más del 30% está en la capital, lo que nos plantea desafíos de sustentabilidad y de crecimiento eh, sostenible ¿cierto? y compatible con lo que es la calidad de vida muy grandes, a todas las comunas. Pasemos a Vitacura. Como ya hemos dicho, Vitacura es una de las, de las 54 eh, comun comunas del Gran Santiago. Y Vitacura está en el sector periférico. Quienes no conocen mi país, mi país es una larga y angosta faja de tierra, como lo decía Neruda. La capital, Santiago, está situada en el centro y está a una hora del Pacífico y a una hora de la montaña. Vitacura está localizada más cerca de la montaña. Y pasó en muy poco tiempo también, así como nos ha contado el alcalde precedentemente, de ser una comuna periférica y rural casi a ser una comuna que está atrayendo el desarrollo y la presión inmobiliaria muy fuertemente. Desde el principio, nosotros nos dimos como, bueno, yo tuve el privilegio, les voy a contar, de, de ser una de las fundadoras de esta comuna que se fundó, es muy joven, hace 22 años solamente, y me tocó el privilegio con el primer alcalde de hacer toda la estructura, presupuesto, y por supuesto darnos una visión. Cuando llegó el alcalde presente, don Raúl Torrealba, nos dimos un plan estratégico. También comentado con la comunidad y muy debatido. Y, y nos dimos con una visión que Vitacura siguiera siendo una ciudad jardín. Una ciudad jardín porque la verdad es que este, este rol que, tu, que tiene en Santiago, que es de ser periférico, pasó a desarrollarse, significa que es una ciudad de residentes, básicamente. Entonces la idea es que siga siendo residentes, pero que combine el desarrollo, el crecimiento, más vecinos, más densidad, pero con una coherencia urbana. Por lo tanto, nos plantea a nosotros, ¿cierto? Como, como municipalidad, una misión de estar orientado siempre en el centro del vecino. Para nosotros ellos son nuestro quehacer. y tratamos, ¿cierto?, de tener servicios de excelencia y tratamos de innovar. Porque la verdad las cosas que Vitacura es una de las comunas más afortunadas del país, que tiene uno de los presupuestos más grandes per cápita. Entonces tenemos como desafío y como un deber ético de impulsar innovaciones en todos los ámbitos. Nosotros tenemos tres líneas de acción que se traducen en lo económico territorial, en lo social comunitario y en la gestión interna. Ese es nuestro, nuestro actual plan de acción que está vigente y que estará vigente hasta el 2020 y que después les voy a contar que estamos ya repensando esta estrategia al 2040. En lo económico territorial, como ya hemos dicho, la idea es preservar la opción que tiene Viracura como ser una comuna una verde y residencial sin por ello, cierto, restar el crecimiento y el desarrollo de servicios y más futuros vecinos. Como hemos hecho esto, también recuperando muchos parques, nuestra ribera a Santiago lo puso un río y ese río está muy interconectado en el sentido de ser un eslabón importante urbano y geográfico, pero nos daba la espalda a los habitantes. Y ahora lo que hemos tratado es que sus bordes sean un lugar de encuentro, de esparcimiento y de conectividad. En lo social comunitario, nosotros dividimos, dos siguiendo a Maslow, un sociólogo, dos tipos de acciones: las destinadas a satisfacer las necesidades básicas y las destinadas a satisfacer las necesidades del alma. En cuanto a las básicas, tenemos educación, salud y asistencia social. En Chile, como ya hemos dicho, Gran parte de las tareas las realiza el gobierno central, no obstante las municipalidades tenemos la responsabilidad de tener la educación pública y la salud a nivel primario y la asistencia social que no siendo una tarea privativa o obligatoria de las municipalidades para nosotros es una prioridad. En cuanto a las acciones no sociales no básicas o las acciones del alma tenemos la cultura y recreación, el deporte. La participación ciudadana y la seguridad ciudadana. En el tema cultural, cierto también hemos combinado todo lo que significa el espacio urbano con el tema de empoderar al ciudadano, de que se empodere de las calles. Eso significa mayor iluminación, recuperación de territorios, eh, estar haciendo constantemente actividades nuevas para distintos grupos etarios. Eh, les podría conversar mucho sobre lo, el tema de social, porque nosotros hacemos mucho por el tema de la parte eh, salud, no tan solo a nivel primario, porque en Chile hay un gran problema a nivel de salud pública que hay una desconectividad entre lo que significa el nivel primario, cierto, donde uno va, como, como su nombre lo dice, a atenderse cuando tiene un problema de movilidad o una urgencia con, el, con la solución final que normalmente la da el nivel secundario o terciario. Bueno, hemos hecho varias cosas en esa materia, hemos hecho varias cosas en educación. Nuestros colegios públicos han sacado bastantes buenos indicadores, tal como lo decía el alcalde en su exposición anterior, ¿cierto? Nosotros tenemos indicadores en todos los ámbitos porque no, no, no sirve tener planes y libros muy bonitos guardados en las estantes del alcalde y de los concejales si estos no se ponen en acción y si no se evalúan constantemente. Y una forma de evaluarlos, eh, cualitativa es la ciudadanía, cada cuatro años que elige a sus autoridades, pero para nosotros es un imperativo evaluarlos anualmente y constantemente hemos ido impulsando cierto, una serie de servicios en materia de, de salud educación como ya hemos dicho áreas verdes llegando a la fecha a constituirnos en la comuna mejor evaluada en términos de calidad de vida en la comuna mejor evaluada en términos de calidad de vida en Chile eso significa una serie de indicadores cierto que ha desarrollado eh, Naciones Unidas y eso significa que dentro de, de, de lo que es comuna urbana, ¿cierto? tenemos no tan solo el tema territorial, sino que tenemos también servicios y la tecnología al servicio del vecino. También, como lo dijo el alcalde, nuestro foco es el vecino. Ahora, tam, también necesitamos desconformes, aun cuando somos la mejor comuna evaluada en términos de calidad de vida, todavía estamos con desafíos grandes por delante. En términos de gestión interna nosotros tenemos dos dimensiones o entendemos dos dimensiones. Por un lado, el objetivo básico de todos los municipios, que es la prestación de servicios a la comunidad. Lo que se entiende normalmente, cierto que es sacar el aseo, la basura de las casas, la mantención de las áreas verdes, la mantención de señales de tránsito el otorgamiento de permisos de circulación, las licencias de conducir, todo lo que es la limpieza y medio ambiente, es decir, para nosotros esas son las necesidades privativas o obligatorias que todas las municipalidades deben realizar. Y es nuestro piso como, como eh, para el servicio al vecino y todo lo demás, cierto que es la gestión interna se entiende como todo lo que es el recurso humano, tecnológico, financiero que sin él, por supuesto, no podríamos brindar un buen servicio a la comunidad. También entendemos que ahí está la gestión de transparencia. Nosotros también tenemos una ley que es muy reciente, data de siete o ocho años y nos obliga a toda la administración pública en general y a las municipalidades en particular a informar al vecino de todo lo que hacemos, de nuestro presupuesto, de cuánto gana el alcalde, cuánto gano yo, cuánto, cuánto se gasta en, en benzina. Es decir, cualquier persona de cualquier país puede a través de la página web preguntar lo que quiera sobre la administración municipal y se entiende que hay que informarle al vecino porque es su plata, son sus impuestos. Y la gestión de calidad, que nosotros estamos certificados, hizo 9.001, todo nuestro servicio, siendo la única municipalidad en Chile que está 100% certificada. Bueno, los desafíos ahora, ¿cierto? Tal como decía nuestro moderador, Vitacura está soñando al 2040 y para eso, ¿cierto?, hemos de definido cinco aspectos fundamentales, de los cuales vamos a hablar de, de, de cuatro: que es sostenibilidad, innovación, tecnología y cultura. Ahora, creemos nosotros que todos estos aspectos van a, 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 son transversales a las, a las tres instancias que ya le hemos dicho, ¿cierto?, de la gestión económica territorial, de la gestión social comunitaria y de la gestión interna. Estas son transversales a todos porque en el fondo nosotros cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de, en todo el sentido de la palabra hablamos de que nuestro edificio sea sustentable cierto que se recicle hablamos de la sostenibilidad en el, en el territorio y también en las personas El gran desafío que tenemos cierto es un diseño sostenible integrado a escala natural y humana en mi país, ¿cierto? y en particularmente en la región metropolitana, como ya les he dicho, hay una gran presión inmobiliaria. ¿cierto? Ustedes comprenderán de que de los 17 millones, un tercio en la región metropolitana hace una presión importante. Y eso hace también un gran desafío para la autoridad de cómo combinar este, esta presión cierto, por mayor densidad esta presión inmobiliaria con lo que quiere el ciudadano que ya está residiendo ahí. De hecho, nuestro concejal más votado, que es el señor Rodolfo Terraza, que nos acompaña nosotros en este viaje, ¿cierto? salió más votado y tuvo mucha popularidad después de un plebiscito. En Chile, eh, la ciudadanía puede convocar a plebiscitos para materias que les interese en materia territorial. Y cuando la ciudadanía junta un determinado número de firmas, puede obligar a la autoridad comunal a preguntarle si quiere o no mayor densidad o el cambio de destino de un barrio. Y él obligó. En el periodo pasado, a la autoridad comunal hacer un plebiscito y la comunidad, mayoritariamente, sobre un 80%, se pronunció que no, que no quería más densidad, que no quería más edificios altos, sino que quería más verde y más eh, residencias como estaba, quería que las cosas quedaran tal cual. Otro tema que es importante, ¿cierto?, es seguir haciendo un manejo del espacio público, ¿cierto?, que dé cuenta de que la textura urbana tiene que ser una, un nexo entre, entre el peatón. Y el territorio, ya es decir, no queremos más autos en Vitacura. Queremos que los autos, ¿cierto? se reduzcan. Tenemos demasiados autos, demasiada contaminación, también demasiado gasto en combustible. Y eso ya no se hace sostenible por nadie. De hecho, una persona que trabaja en Vitacura y vive en Puente Alto, que es una comuna que está al sur y Vitacura está al oriente, se demora una hora y media en llegar a, la, a su lugar de trabajo y viceversa. Ustedes se pueden imaginar qué tiempo para el ocio va a tener esa persona si demora dos horas al menos en traslado solamente, es decir, es muy poca la calidad de vida que puede tener. Entonces lo que queremos, cierto, es tener un, una comuna bastante más amigable al peatón e inclusiva, cierto, con el adulto mayor, con los discapacitados, con los niños, con todos. En materia de innovación, cierto, también tenemos el tema de transporte. Como ya les decía, para nosotros el tema de transporte no es un tema que pueda solamente solucionar Vitacura tiene que solucionarla las 54 comunas y también el gobierno regional integrado con los privados. Y la modalidad urbana que tenemos hoy ¿cierto? es el transporte público integrado al metro. Y nosotros como Vitacura queremos que coexistan diferentes modos de transporte. Y alguna de las cosas que estamos viendo ¿cierto? es un teleférico que pueda llegar desde la comuna ¿cierto? a parte del centro, que es Providencia es una comuna aldeaña, tenemos un túnel, ¿cierto? Y una serie de otros ejemplos que no tengo el tiempo ahora para yo reseñárselos, pero sí la idea es que conecten mejor a la ciudad de Santiago, haciéndola más amable y que las distancias se acorten. Otro tema importante para nosotros es el tema medioambiental. Ya Vitacura ha recibido varios premios, aquí en España ha recibido la escoba de plata, de oro y de platino, ¿cierto? Por el tema medioambiental y por el tema de de sobre todo en la parte de reciclaje. Ya hemos estado enseñándole a nuestros niños, ¿cierto?, enseñándole al público en general cómo reciclar. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que reciclar nuestras aguas, incorporarlas al regadío, al espacio urbano, porque el agua es un elemento finito, como todos lo sabemos, antes no pensábamos eso, y tenemos que usarlo de la manera más inteligente posible. En materia de cultura, también como decía el alcalde, antes, eh, nosotros... ¿Más lento? ¿Más slow? Ok, I'm sorry. <laughs> Estoy tratando de cumplir el tiempo, por eso que voy rápido. Eh, en materia de nosotros también el foco es el ciudadano, como ya lo hemos dicho, y la inversión en las personas a nosotros nos parece lo más importante para el futuro. El medio ambiente hay que cuidarlo y, y donde nosotros tenemos nuestras apuestas es a los pequeños. A los pequeños tenemos que enseñarles a apreciar el medio ambiente, a cuidar el medio ambiente, ¿cierto? A reciclar, porque ellos son los que van a enseñarle a sus padres. Nosotros, por nuestra experiencia, hemos aprendido que los niños en la escuela llevan a sus papás a los puntos limpios de reciclaje, les enseñan a no tirar un papel a la calle. Y bueno, la idea es seguir en esa línea, ¿cierto? Haciendo eh, del cuidado de los recursos naturales eh, en actividades recreacionales y en un aprecio en general a la naturaleza. Esos son otros, algunos otros sueños, quise atenerme al tiempo y tratar de que nuestra comuna siga siendo la comuna con mejor calidad de vida en Chile y por supuesto que los invito a todos ustedes a visitarla. Muchas gracias.